Estem en la llotja de Sant Jordi, estem en Centro Boda, aquest esdeveniment que complís 14 anys i que permetís als comerços poder oferir productes i ofertes durant aquest cap de setmana. Nosaltres som una empresa que tenim detalls per a vents i també per a bodes, batejos, comunions i també fem taules dolces. Pues estem en Cocentaina, en l'Avinguda del Real Blanc i sobretot oferim xicotells detalls per a events. Pues és el detall d'agraïment. Quan vas a una boda o vas a un bateig o a qualsevol tipus d'event, pues el detall que el donen d'agraïment. Home, pues n'hi ha moltes coses, pues ara n'hi ha molt de tipus de sabó, també n'hi ha imants de nevera que són per als nòvios, i després està lo típic, pues, els mocaors, els abanicos, per als homes pues, funciona bé també tot tipus de multiherramientes, vacia bolsillos, xicotets quis de pa netejar calçat, n'hi ha un poc de tot. Bueno, pues dins del nostre stand nosaltres els serveis que tenim per a bodes estan molt demarcats. Tenim pues, el servei de wedding planner, l'organitzador de bodes, tenim també el servei de mestre de cerimònies, com no, pues, tot el tema de l'animació infantil, que avui també és molt necessària, i bueno, pues, es presten també serveis auxiliars com decoració d'esglésies, en globus, en moqueta, vamos, en principi, des de serveis integrals a serveis parcials, tot el que vulgui la gent, en la característica de que nosaltres tot el servei que prestem el prestem pues, això, pues, en estructures i personal propi, que és important per estalviar al final de tota l'operació. Evidentment és una comoditat perquè la gent ve i té un poc de tot, no? A més, Centro Boda, pues, bueno, enguany fem 14 anys, ¿vale? I la veritat és que totes les empreses que n'hi ha al certamen pues, són empreses en una certa solera i entitat, que això pues, també fa que la gent pues, vinga segura i sàpiga que contractar en qualsevol dels expositors és garantia de qualitat. Sí, bueno, recentment hem fet un canvi d'ubicació, ¿vale? hem traslladat les oficines a la nave del carrer Perú 150, que és on hem tingut l'almacén des de fa 7 anys, però bueno, hem fet recentment una ampliació i una renovació integral de les instal·lacions, on tenim alrededor de 1.700 metres quadrats i on hem integrat tots els departaments logístics i d'administració de l'empresa, i la veritat és que estem molt contents. Bueno, este es el stand de Viajes El Corte Inglés. Y bueno, para los novios, Viajes El Corte Inglés lo que tiene es una gama de viajes tremenda, un abanico de posibilidades muy grande. Y siempre las ventajas y la calidad que ofrece el propio Corte Inglés,
con formas de pago pues muy cómodas para los novios, que es muy importante en el tiempo que estamos viviendo, y sobre todo es la garantía de poder viajar con nosotros. Siempre el Corte Inglés responde. De todo, el Corte Inglés trabaja absolutamente cualquier campo, empresas, vacacionales y novios, por supuesto. A Centro Boda sí, este año es el primer año. Viajes Corte Inglés está en el centro comercial, en la Zamora, al lado del Supercor. Y bueno, pues este año vamos a sortear un crucero entre todos los novios que vengan a informarse, que nos dejen los datos y que rellenen la papeleta. Vamos a sortear un crucero por las Islas Canarias, así que yo invito a todo el mundo que venga a vernos. Bueno, pues así, lógicamente, lo más básico son las alianzas. Així tenim qualsevol cosa que tenim en la joieria, gemelos i rellotges per als homes, pendientes, diamants, perles, bàsicament or blanc per a dona, solitaris en brillants, però una gran exposició, una gran gamma d'aliances. Hi ha moltes aliances en color d'or blanc, en or inclús gris, en or rosa, hi ha una gran exposició, hi ha molt sortit. Bueno, nosaltres estem en el carrer Sant Llorenç, estem ubicats en el carrer Sant Llorenç número 24, i el que fem, bueno, és la venda de joieria. En qüestió, el que ens correspon a la fira, durant l'any també tenim un grandíssim sortit de producte per a nòvies i activitats, estem participant, a part d'en Centro Boda, en l'Oulet, en botigues al carrer, en les nits obertes i de quan en quan algun curset que el quidrem per a voltes per a algun institut per a estudiants, alguna cosa de gemologia, perquè jo soc gemòleg. Això és l'activitat que desenvolupem a la joieria. Nosaltres som especialistes en nòvio, per tant, vestir el nòvio d'avui en dia, totalment actuals, coses molt innovadores i combinacions d'última moda, del que acabem de veure en Itàlia. D'enguany no anem a fer ningú desfile, però sempre fem alguna representació neta. Claro, en l'Alameda 62, enfront del pàrquing de la Rosaleda mateix. Nosaltres treballem tot el que és per home, o sigui, tot el producte que és per home, de roba d'esport, vestir, trajes i medida. Ho fem tot. 14 anys, nosaltres som dels fundadors. Sí, efectivament, dels veteranos, així no és. Pues en el stand aquest de Desfil de 20 podem trobar trajes de nòvia, de cerimònia, de comunió, les últimes novetats del 2014, en les marques importants de primera línia, que són les que tenim, Yolande Christ, Timbaland, trajes de comunió, de cerimònia, de lo que necessiten, així tenim de tot. Farem una demostració demà de pentinatge en Xavi, el d'Imatge Nova, i jo posaré els vestits que seran de Yolande Christ. Sí, estem en el carrer dels Alsamora, número 30 i 32, i oferim tots els serveis que envolten al voltant de les cerimònies nupcials, de batejos, de qualsevol tipus de cerimònia. La nòvia és importantíssima, és la primera, tot el món està pendent de la nòvia, de la madrina. La portem de 9 anys ja d'experiència i la veritat és que estem molt contents. Bé, doncs per la meva part porto el tema de la floristeria, som de Buquet i en fira podrem aprofitar-se dels descomptes que fem i dels packs de cap de setmana, que per als nòvios està bé vindre a la fira per poder aprofitar aquestes novetats que tenim. Dissabte de matí, per la meva part, jo faré una demostració de rams de nòvia en directe, naturals, i perquè vegin les nòvies, que són les més interessades, com treballem el ram de nòvia, que és el més important per a elles, perquè ens vegin treballar. Nosaltres estem en el carrer Santa Rosa, el número 16, i bueno, allà estem. Nosaltres per la nostra part hem ambientat el que és la cerimònia, com si anaren a casa allà, que així allà ells ho tenen tot masticadito, vienen, se casen, i ho veuen tot ja superbé. Bueno, por aquí en Imatge Nova podemos encontrar los recogidos de novia, o sea, preparan las novias con extensiones, hacen maravillas, de verdad. O sea, yo soy la madre, el peluquero es Javi, ahora está él atendiendo a las clientes en la peluquería, pero, o sea, prepara los pelos él anteriormente, hace las pruebas, va al domicilio luego a recibirlos. Muy bien, sí. O sea, también tienen también de estética que les ayudan a maquillarse. Entonces también entra el maquillaje en lo de la peluquería, que han hecho una promoción para ahora para la feria de esto de Centro Boda y que sale muy bien de precio.
y que para que la gente, la novia igual que el novio, esté contento. Pues bueno, nosotros somos fotógrafos, Estudios Tian, estamos en el CI21 y bueno, pues nos encargamos un poco de lo que son las fotografías de ese día. De ese día y de lo que podríamos decir un posboda y un preboda, que es el día de antes y el día de después, donde también podríamos hacer pues ciertas fotos y ciertas fotografías. Pues el álbum, podemos hacer el fotocall, un poco de todo lo que es fotografía. Pues sí, porque muchas veces la gente no sabe lo que es eso hasta que lo vuelve a ver, porque son cosas muy importantes, momentos que no se vuelven a repetir y que en este caso nosotros los congelamos para que ellos los tengan pues para toda la vida. También maquetamos fotos, hacemos pues nuestros montajes, tenemos también nuestros pinitos de en el ordenador hacer cositas y eso, y cosas importantes como eso. Bueno, pues mira, así el producto que oferimos en el tema de centro boda es algo que para los novios no debería faltar más, que es el reportaje de vídeo de la boda. Algo que a lo mejor muchísima gente no piensa, pero que después, cuando pasa ese día que pasamos la presa, pues es donde contar que sería que dándome el recuerdo, pero ha pasado toda la presa que no se entera de res. Entonces, somos otros hombres encargados de que eso no pase y que después tiquen el record desde el principio hasta el final. Es un día muy importante. Són moltes coses seguides les que passen aquest dia, són molts nervis que n'hi ha i al final l'únic que te se queda d'aquest tipus d'event és el vídeo, les fotos i poca cosa més. Per això sempre fem hincapié en que tinguin la precaució de fer-ho, perquè després serà un núvol de coses que van passar i no t'enteraràs de res si no tens un bon record. Sobretot que estigui fet per un professional, perquè en aquest tipus de tecnologies saps que influeix molt, doncs, la qualitat de la imatge que oferisques, els servicis, i que sempre ho fem tot personalitzat per a cada nòvio, que ens diu els seus gustos, el que vol fer, el que no vol fer. En fi, sempre ho fem un poquet a la carta de cada tasta. Correcte, que és molt important perquè vídeos podem fer tots, fotos podem fer tots, però el resultat final i després de l'experiència que tenim, després de 25 anys, doncs més o menys sabem el que hem d'oferir i com hem d'oferir-ho perquè la gent quede contenta i sempre la millor publicitat que tenim és el boca a boca de la persona que anem fent la feina. Per part de Casa Mati, doncs mira, una gran varietat en productes d'hogar, concretament de menatge de cuina, sobretot al 100%. No? Pots trobar des de cristal, vaquilla, bateries d'última generació, no? Últims models que hi ha en el mercat. No? Tots els utensilis que puguis necessitar per casa i per la cuina, doncs pots trobar. La casa, equipem la casa, sí. Tot, menys la decoració que després ja cada un busca quatre detallets, el que és cuina, tot, l'homenatge, tot, complet. En el carrer Sant Francesc número 18, de tota la vida, 45 anys a l'atenció del client. Ara mateix el producte estrella és l'última bateria que han tret de ser oxidable 18-10, esmaltat en blanc, que és el més novedós que n'hi ha, esmaltat. I el carro de la compra, fa última generació, que pot portar fins al xiquet si es presentara. Pues nosotros lo que ofrecemos es hacer que los novios nunca olviden de por qué se enamoraron. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un cuento personalizado que creamos con su historia. Venimos desde Madrid hasta Alcoy porque nos habían dicho que Centro Boda era muy popular aquí. Y bueno, nos hemos venido a la aventura a conocer a muchas parejas alicantinas. Nosotros lo que ofrecemos son los cuentos de boda, cuentos de la historia de amor de las parejas. Como regalo que hacen, por ejemplo, las novias a sus novios, los novios a las novias o los amigos en general. Pues surge porque soy periodista, no me gustaba mucho mi trabajo a nivel de medios y decidí que tenía que hacer algo que hiciese feliz a la gente y como soy una romántica empedernida dije, oye, pues ¿por qué no relato ¿no? las historias de amor de las parejas de cara a las bodas y demás? Así que así es como surge un poco Cuentos de Bodas. Vale, por parte de mi empresa somos una empresa especialista en el alquiler de vehículos para bodas, desde coches clásicos ingleses y americanos. Y también estamos muy bien enfocados al tema de vehículos para despedidas, ya sean limusinas, discobuses, minibuses. Producto estrella, bueno, yo creo que entre los coches clásicos, que hay bastantes, digamos, de colección americana interesantes, como un Cadillac Rosa o un Lincoln de 1933, yo creo que el producto novedoso de este año es el concepto de un minibus, donde es como un autobús, pero como limusina para 21 personas, donde pueden ir de pie, y damos un concepto de fiesta para grupos interesante y que se olviden completamente del coche ellos, ¿no? Y bueno, se dejen llevar por los profesionales. Bueno, nosotros lo que queremos dar a entender o queremos un poco enfocar en esta temporada es que un coche es algo muy importante para una boda, es un recuerdo muy bonito para siempre y vamos a tener fotos para toda la vida. Ese es el mensaje que nosotros queremos dejar, que un vehículo, un coche clásico es algo, un elemento casi muy importante para una boda, eso es lo que queremos dar.
Y qué mejor y más bonito que llegar con un vehículo de ensueño en el día más bonito de tu vida, ¿no? Esa es la mentalidad. Sí, bueno, pues aquí lo que estamos promocionando es el tema de las bodas, sobre todo las bodas catering, nuestros salones, pero sobre todo el catering, porque tenemos aquí algunas fincas para ofrecer los servicios allí, montar una boda muy especial y, en fin, lo que hacemos es que la gente venga, les informamos y, bueno, explicarles un poco, no marearlos, porque hay mucho para explicar en una boda y más al exterior, pero lo que hacemos es, pues bueno, orientarlos un poco, porque vienen un poco con la idea solamente de lo que es la boda y hay que orientarlos. Y es un poco complicado, pero bueno, poco a poco vamos haciendo. Sí, bueno, porque ahora vamos a hacer lo que es la inauguración y luego también como un poco de apoyo para lo que es la feria, porque siempre viene bien, el rinconcito de la barra siempre viene bien, la verdad. Sí, bueno, pues el tema de los salones es, hacemos bodas, hacemos todo tipo de servicios, todo tipo de eventos. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, aquí en Alcoy tenemos el salón, lo que es el Mirador del Sing, y luego hemos montado lo que es una, en el restaurante pequeño que tenemos allí, hemos montado una especie de sidrería vasca, que tenemos pinchos, sidra de barril, vinos típicos de allí del País Vasco, carne a la brasa, por supuesto, en lo que es el chuletón de allí típico del País Vasco, y en fin, lo que estamos ahora pues explotando un poco el tema de los pinchos y lo de la sidrería, porque está, parece que pega, porque es un más sencillo, más informal, es divertido de comer, más económico y parece que está pegando muy bien. Entonces, en fin, hemos modificado un poco lo que es el salón, pero seguimos haciendo bodas, por supuesto, seguimos haciendo bodas tanto en Alcoy como en Cocentaina, en Flor de Lis, y que está en Cocentaina, enfrente del Parque Bomberos, y también tenemos el restaurante diario allí en el Flor de Lis, en fin.